Y en el deporte de República Dominicana está de luto hoy. Falleció el cronista deportivo Tomás Troncoso Cuesta. Vamos a ver a continuación un reporte con nuestro querido amigo Manuel Acevedo. Adelante, Manuel. Estos años son muchos años. Son muchos. De tu Oye, forma de hacer el programa. Ahora que tú me lo estás preguntando. 30 años. Parece que fue ayer. Este lunes 22 de noviembre, la crónica deportiva de la República Dominicana pierde a una de sus grandes leyendas, don Tomás Troncoso Cuesta, quien fue para muchos un antes y después de los comentarios deportivos. Nació el 29 de septiembre de 1935 en Ciudad Nueva, Santo Domingo. Desde el 1 de agosto de 1963, todos los fanáticos del deporte tienen un compromiso con los Deportes en Marcha, programa de radio donde implantó su estilo de comentar deportes. Recuerdo que con mi papá, que en paz descanse, empezó a oírlo el programa y él quería que yo lo hiciera con mucha calma, leyéndolo todo tranquilo, sin nunca dejar de decir una S o algo por el estilo, ¿no? Sí. Pero yo como a los 15 días le dije, papá, es que no me siento que sea así, ¿no? Yo quiero como hablar con el público, sin necesidad de hacer esos comentarios leídos o el cable leído. Yo tengo que hacer algo que, donde yo me sienta como yo creo que yo soy. Y ahí entonces comencé el estilo que yo creo que he mantenido más o menos a través del tiempo. En el béisbol dominicano trabajó en la cadena de transmisión de las Águilas Cibaeñas, su primer equipo, luego Leones del Escogido y con los Tigres del Licey, con quienes estuvo por más de 45 años, retirándose en el 2016. La noticia de su muerte fue confirmada por su hijo Tomás Manuel Troncoso a través de su cuenta de Twitter. En 1962, en calidad de comentarista, formó parte del equipo que realizó la primera transmisión de Juegos de Grandes Ligas, junto al narrador Billy Berroa, el fenecido Max Álvarez y Elis Pérez. Equipos de Lidón dieron sus condolencias a través de su cuenta de Twitter, además de las redes sociales de la Liga Dominicana de Béisbol. También la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo dejó saber sus condolencias por el fallecimiento de uno de sus más grandes miembros. Don Tomás Troncoso Cuesta fue exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano como propulsor en el año 2005. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, también ofreció sus condolencias a los familiares de Tomás Troncoso y del deporte en general a través de su cuenta de Twitter. Los restos de don Tomás Troncoso Cuesta, el más grande comentarista de deportes, serán expuestos desde el mediodía de este martes en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y el miércoles al mediodía partirán a Puerta del Cielo. Paz al alma de don Tomás Troncoso Cuesta. Se despide de ustedes Manuel Acevedo.